Hits TV. Hits TV. Sin fronteras. El blog de Chu. El blog de Chu. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo blog de Chu. Como ven, pues yo ando muy abrigada porque en este nuevo año 2017, pues está haciendo un poco de frío. Y no han visto a mis amigos. Ando buscando a Pin, a Pon, a Tacho. Y no he visto a nadie. ¿Ustedes los ven? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Cómo estás? Muy bien, Chu. Pues aquí visitándolos, con este frillazo que se ha dejado sentir en algunos días. Pero ya estamos aquí. Lamentablemente mi hermano está muy enfermo, pues no se cuidó en estos tiempos violentos y está un poquito delicado de salud. ¿Tu hermano es Pon? Sí, como sea, está un poco delicado. Ay, ya ven, chicos, tienen que cuidarse muy bien, porque ya me viste que yo ando abrigado y así. Claro, así debe de ser, porque entonces nos confiamos y pues nos enfermamos. Exacto, y de hecho no hemos visto a Tacho. ¿Tú lo has visto? La verdad, a Tacho tengo desde el año pasado que no lo veo. Pues sí, es enero. Bueno, pues queremos comentarles que en enero hay varias festividades. Como ustedes ya lo saben, es nuevo año, clima diferente. Y pues en enero se festeja a los Reyes Magos. Así es, los niños esperan sus regalos de los Reyes Magos. Inclusive en la Ciudad de México es la fiesta más grande. Pues lejos de festejar al Niño Dios, a Santa Claus o a alguien más, pues resulta que en la Ciudad de México se festeja con todo a los Reyes Magos. Ay, oh, hola amigos, ¿cómo están? ¿Todavía andas en fiesta? Sí, andamos bien en fiestadotes. Fuimos a los 15 de Rubí y me puse bien sabroso. ¡Ay, Tacho! ¿No te presentas así con los niños? ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Qué vergüenza! Vienes, pero huele muy... ¡Ay! ¡Claro! Sí, huele raro y aparte se le está cayendo... ¡Uy! Todo el sombrero y todo... ¡Ay! ¡Pues yo también me fui de farra y de vacaciones! Tacho, pero ya es año nuevo, ya vamos para el día 6. Uy, sí, pues es que salimos el día 23 de clases y pues nos fuimos de vacaciones. Oh, bueno, ¿sí estás en condiciones de hablar con los niños? No, pues miren, ando por no cuidarme, me enfermé, ando medio catarriento. ¡Achú! 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 También tenemos lo que es el tercer lunes de enero, que es el ya tan famoso Blue Monday. Pues es el día más triste de todo el año. Pues resulta que este día mucha gente todavía no cumple lo que prometió para Año Nuevo. ¡Ah! ¡Ay! Que dijo que ya no iba a comer tantos tamales. ¡Ay, no! Me eché unos tamales y estaban bien sabrosos con la abuela. Y toda la gente dice que ¿por qué hizo las mentadas cabañuelas? ¡Ay, sí! Esas cabañuelas están bien locas. A ver, ¿de qué se tratan? ¡Ay! Pues fíjense que los primeros días del mes de enero, corren las estaciones del año en sus diferentes días. Y se dice que corren de primavera a invierno. Y luego se regresan de invierno a primavera. ¡Órale, qué loco! Ay, por eso los niños se enferman, por eso se enfermó tu hermano, por eso se enfermó Tacho. Así es que hay que abrigarse mucho. ¿Sabes qué? Es que luego piensan que ya no va a ser frío y salen muy sencillitos y pues se enferman. O bien salen súper cobijado y está el calorón. Entonces, ¿tú no tienes como calor? La verdad es que en ocasiones sí el frío o el calor pues también resulta muy incómodo para nosotros los puercoespín. Pero bueno, sabes, como chango tú también tienes que cuidarte, ¿no? Sí, como chango yo me cuido mucho porque pues aquí hace frío y yo soy cálido. Y pues bueno, también quiero decirles que la familia de Chu, Tacho, Pimpón va creciendo cada vez más. Entonces les voy a presentar a un amigo que viene de la costa también. Ay, ¿quién será? Y, cálido, no se vayan a asustar, ¡No voy a morder! Hola amigos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Tiburcio? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Tiburcín. Oye, ¿no nos puedes
puedes morderte y esas cosas, ¿verdad? No, yo no muerdo. Yo nada más tengo mucho calor. ¿Calor? Sí, porque... ¿Con este frío? No, y es que en las playas de México es más cálida el agua. Ay, pues sí. Oye, ¿cómo le haces para sobrevivir aquí afuera? Ay, pues, agarro mucho valor. Pregúntale algo, Pon. Yo solo me desmayé, creo que por un momento. yo sí, oye, también. Siempre te estás resbalando. Oye, ¿y no te das miedo? ¿Qué pasó? A ver, la... Sí. Fíjense que yo conozco a muchos amigos en el mar, como Dory, como Nemo. ¡Ay, sí! Oye, platícanos, ¿qué se siente andar allá abajo del mar? ¡Ay, bien padre! Todo está muy, muy colonizado y hay unos peces muy buenos. Oye, hay alguien que quiero preguntarte por qué huele tanto a pescado, chatita. Es que nosotros así olemos todos los varones. Y yo quiero preguntarte por qué hueles así. No sé, pero todos los pescados olemos así. Todos los escuelos. Déjame salgo. Así, porque así ya me pueden apreciar más que yo soy un escualo. Yo soy buscando a Veracruz. Oye, ¿conoces tú Veracruz, verdad, Chu? Claro, yo soy de allá. Y bueno, pues ya radico aquí en Zacatecas y en todos lados, ya saben. Y oye, ay, estás bien grande. Ay, sí, es que todos los escualos estamos así de grandes para poder comer a gusto. Ay, qué loco. Pues ya lo saben, amiguitos, por eso ya está Pin Pon. Bueno, Pon está enfermo, ¿verdad, Pin? Sí. Saludos a tu hermano, por cierto. Sí. Esto. ¡Ay, sí! ¡Acá estoy! Oh, ¡ahora ando vaqueroso! Porque andábamos en los 15 años de Rubí. ¡Oye, pero eso ya fue un chorro! ¡Ay, pues sí! Pero pues es que seguimos en el Guadalupe Reyes. ¡Ay! ¿Cómo dices que te llamas? Tiburcio. ¿Tiburcio qué? Tiburcio Núñez García. ¡Entonces! ¿Cómo dices que te llamas? Tiburcín. Y Cacho, recuérdanos las redes a todos los chicos para que vean que ya somos más. Claro que sí, nos pueden visitar en la plataforma oficial que es www.lensvideo.com.mx y en Facebook como Lens TV. Además, queremos decirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que puedan compartir todas nuestras aventuras. Recuerde, denle like, comparta y síganos. Sí. Síganos. Síganos. De hecho, no sé quién huele peor. Si el pez o el Cacho que viene de no bañarse desde los 15 de Rubí. Y pues ahí se la dan. Ay, pues es que me encontré con unos tremendos caguamones. Ay, ¿cuáles tortugas? Échamelas para echarles un taquito de ojo. Sí, como sea, yo solamente quiero decirles que pasen un muy feliz inicio de año, que tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas bien y pues realmente realizar todo lo que nos propongamos para ser felices hasta que termine el año. Exactamente, claro que sí. Entonces ya lo saben, amigos, síganos en las redes sociales, sigan viendo Lens TV, un saludo a todos los compañeros de Lens TV, que este año nos vaya súper bien a todos. ¡Sí! ¡Un saludo a todos! ¡Claro que sí! ¡Saludos, amiguitos! ¡Y no se pierdan el blog de Chu y todo el contenido de Lens TV sin fronteras! ¡Así! ¡Vamos a partir ahora la rosca! ¡Sí! ¡Vamos a partir la rosca! ¡Vamos a partir la rosca! ¡Vamos a partir la rosca! ¡Sí, sí, sí! ¡Ra, ra, ra! ¡Vamos a bajar la rosca, chicos! ¡Venga, chavos! ¿No se les hace como que se recargaron todo el blog? ¡Uy, sí! Sí, todo el blog. Bueno, cuando me tocó entrar, sí, y hasta me dolió la espalda. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Como que a mí hace tiempo me diagnosticaron como un síndrome de apnea, entonces me quedo dormido y no me doy cuenta. Pero les quiero desear un feliz año, pásensela lindo y pues diviértanse mucho, recuerden ser felices porque eso es lo más importante para cumplir todos nuestros objetivos este año.
¡Claro que sí! ¡Y tú, Tiburcio, despídete! Bueno, chicos, nos vemos en el próximo vlog de Chu. Les mando un abrazo. Pórtense bien. Háganle caso a sus chicos, a sus papis. Y coman mucho pescado, porque los va a hacer grandes y fuertes. ¡Claro que sí! ¿Y tú, Techo? Sí, amiguitos, pues nos vemos en el próximo vlog. Y recuerden que vamos a andar ahí este 2017 andando en muchas aventuras con Tacho, Tiburcio, Chu y toda la familia de Lens TV. ¡Saludos, amigos de Lens TV! Sí, ¡Vienen los Reyes Magos! ¡Vienen los Reyes Magos! ¡Vienen de Belén! ¡Ole, ole, Holanda, ole! ¡Holanda ya se fue! ¡A ver, un salito tú, Tiburcio! ¡Vienen los Reyes Magos! ¡Vienen los Reyes Magos! ¡Ole, ole, Holanda, ole! ¡Holanda ya se fue! ¡Pues ya lo saben, chicos! ¡Feliz Día de Reyes! ¡Y nos vamos a comer esta risca! Al que le salga el mono, invita los tamales el día 2, el día de la Candelaria, 2 de febrero. Claro que sí, es el niño Dios, Tacho. Sí. Ay, el monito que sale en la rosca, que representa a Jesús nuestro Señor. Exacto. Entonces, nos vemos, chicos, vamos a partirla. Vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos. ¡Ole, ole, Holanda, ole! ¡Holanda ya se fue! El blog de Chu. El blog de Chu. Lens TV, Sin fronteras.